Gracias te damos, Señor Jesús, por este amor y por esta misericordia que tú has tenido, por la gracia, por la bondad y por el amor con que tú nos has soportado, porque de nosotros no somos nada, Padre. Solo es tu amor y misericordia que cada día tú has soportado nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestro desacierto, Señor. Pero estamos confiando en ti, Padre, que un día veremos totalmente esta carne doblegada a tu espíritu. Señor, es el anhelo y lo profundo que está en nuestro corazón. Te amamos y te bendecimos. Todo lo entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, Mateo 24. Voy a leer del 21. Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a ir atrás al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis 4. Voy a leer del 8 para que lo entendamos mejor. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y entonces aquí Dios le coloca un sello a Caín. Y él respondió a Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallara. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, y ayuda a cada hermano y a cada hermana, primeramente aquí en este lugar de Santiago, donde tú no has colocado en el extremo poniente de esta zona, Padre. Seas tu gracia bajando, guiando y ayudando a los distintos hermanos que vienen de las distintas comunas. Y también te rogamos, Señor, por todos los hermanos y las hermanas que están conectados, que seas tu gracia bajando a ellos, tu misericordia ayudándole, bendiciéndole y prosperándole,
sabiendo que contigo somos más que vencedores. Y ahora, Señor, ayúdanos a nosotros que estamos aquí, Padre, para poder comprender y entender de qué lado estamos, si estamos marcados por la simiente de Caín o si estamos marcados por la simiente de Jesús. Te rogamos, te suplicamos que tu gracia sea bajando. Te lo pedimos por tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Yo creo que todos los hermanos que estamos aquí reunidos esta tarde, el hecho de que podamos estar, le damos las gracias a Él. Porque sabemos que ninguno puede venir si nuestro Padre no le trae. Así que del hecho que usted esté aquí, es porque usted no ha venido porque quiere venir. Viene porque Dios lo ha traído. Y yo tengo la claridad en mi mente que usted no viene a criticarme, ni viene a dudar, sino que viene creyendo y deseando que Dios baje y le hable a su vida. Como ustedes vienen de esa manera, Dios tiene que sacar lo falso de mí para hablar de la palabra. Porque todos anhelamos la palabra. Sabemos que nadie puede engañar a otro a menos que sea del otro lado. Pero Dios nos dé gracia. Hicimos una ofrenda el domingo de amor para este lugar de granero. Ayer no pudiera dejarla, mi hermano, por estar con mucho trabajo. Estamos trabajando en la casa que estamos construyendo y también estamos trabajando aquí en esta zona porque cayó agua años atrás, se pasó y también estuve mirando de arriba yo cómo poder tener más espacio para poder hacerme otra tarima aquí de unos 40 centímetros más alta para abarcar las dos corridas de atrás de banca. Un día subí arriba, estaba la llena las dos primeras y ya la tercera ya no se veía para acá. Entonces, subiendo unos 40, con las bancas puedo agarrar unas 3, 4, 6 bancas. Entonces, para eso tenía que sacar este ángulo que tenía aquí, lo sacamos. Y a futuro también voy a sacar ese ángulo que está aquí. Entonces, porque me encontré que toda esa zona donde había caído agua estaba todo podrido. Y nosotros creemos que cuando venimos a la casa de Dios, Dios viene para sacarnos algo de lo malo. Amén. Fue sorprendente encontrar aquí. Para mí es una bendición hablarles de esto porque aquí hay maderas, mi hermano, maderas que yo compré en el año 92 y son maderas que fueron traídas de España a una iglesia católica y construyeron una iglesia por años. Estuvo construida una escuela de los católicos ahí en Lourdes. Y en el año 91-92 demolieron, hermano, y nosotros estábamos construyendo estacada y nos faltaba el techo para estacada, que teníamos la ampliación, eran 12 o 13 metros por 5 metros de ancho. Entonces traje la plata, el dinero para comprar, los hermanos me la pasaron, y en eso mi hermano Toledo, que no está aquí esta tarde, me habla que están haciendo una demolición y bueno, fui a conversar con la monjita, la ecónoma, era una monjita bajita, muy simpática. Conseguí comprar todo el zinc que necesitaba, lo rondeamos en 50 mil pesos en ese tiempo. Y luego la monjita me dijo, ¿usted no quisiera comprarnos unas maderitas más?
No, es que no tengo plata, le dije yo, pero voy a verla, voy a verla. Y había unas cerchas construidas, hermano, de unas cerchas construidas de 9 metros. Y recién estamos comprando este sitio que al lado. Este. Ah, dije yo, 9 metros. Tiene 9 el sitio. Me da justo, dije yo. Y eran 20 o 25 cerchas. ¿Y a cómo me las pagaría? No, le dije, le pago 1.500 cada una, no tengo más plata. Dije, sacando la cuenta. Ya me dijo. Llegó el día lunes a buscar el zinc y la cercha y me lleva un montón de madera que tiene, hermano. ¿Por qué no me compra este montoncito de madera, amigo? Yo en ese tiempo andaba buscando 7 vigas de pino oregón de 7 metros, de 2x6, como mínimo 2x8, y no había podido encontrarlas porque son carísimas. Era para armar ese segundo piso. ¿Y cuánto me daría? Bueno, le redondeo todo en 100 mil pesos, pero no hay más, le dije. Pero me dijo, se lo estoy regalando. Sí, le dije, es verdad que me lo está regalando, pero no me lo está regalando a mí. Todo esto va para la obra de Dios, le dije, la misma obra que ustedes tienen. Ah, ya, mijo. Pues, y me dejé 10 mil pesos para el flete, o 5 creo que era. Y contratamos un fletero, creo que con el hermano Blas, parece, un amigo de él. No recuerdo si era amigo de él o era otro amigo. En eso estoy medio perdido. Entonces, fuimos a cargar, hermano. Y cuando estamos anotando las maderas ahí, toda madera 3/4 por 2,70, apartando, y veo unos palos y me tiro de ruilla. Doloroso. Oh, el hermano me dijo, Robles. Oh, hermano, no es roble, es pino oregón, porque el pino oregón es oloroso, fragante. Y habían 6. Me faltaba una. Cuando la encontré, esa una nomás, la encontré en demolición, 25 mil pesos. Así que piensen, 6 eran 150. Pagué 100. Traje 90 palos de esos de 3/4, de 4 por 3 más o menos, laborado. Mi hermano, 270 tablas, más todo el zinc, toda la cercha venía en 3 tablas con perno, más un centro de 1,70 m. Oye, hermano, que sacan materiales, ¿sabes? Saqué 3 camionadas, mi hermano. Y todavía hay madera puesta aquí y madera puesta ahí, mi hermano, que cuando ustedes sienten sonar, los hermanos que van pasándolo, dicen, es que está hecho con pura tabla, era tabla tinglada, pero de 3/4 está puesta, por eso que suena tanto. Estos días ya vamos a tener tiempo, la voy a cambiar toda. Dios hace maravilla. Porque Dios es un Dios que mira lo que estamos haciendo. Dios nunca nos va a desamparar. ¿Lo cree usted? Porque cuando Dios me mostró la construcción de este templo, fue el año 73, mi hermano. Yo recién estaba aquí caminando y yo le hablaba, mire, el Señor me mostró el templo así, y los hermanos me miraban, ¿no? Yo creo que se reían de mí. Oh, este Flor está loco, quizá, o quizás qué insolación tiene. Decía, no, si me mostró así, 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 así. Ya, lo dejé tranquilo y bueno, el tiempo nos dio, el tiempo habló. Yo creo que para él no hay nada imposible. Yo pienso esto, esta hora, mi hermano. Si Dios lo trajo a usted, si Dios me trajo a mí, Él no nos va a dejar a medias. Amén. Gracias, Padre.
Y si estamos hablando del sello de Dios, tenemos que llegar a experimentar, mi hermano, que con el sello de Dios en nuestro corazón, nada fuera de la palabra nos va a sacar fuera. Amén. Amén. Y entonces, debido a eso es que estamos haciendo estos trabajitos, mi hermano. Aquí tengo ya los pollos en puesto hoy día. Anoche le eché cemento, mi hermano, y lo estamos regando. Y esperamos que Dios, en su gracia, Dios nos sea guiando. Hemos comenzado una construcción que no... Estuve un año esperando al vecino del lado de la Casa Chalón para comprársela a mi hermano y no nos vendió. Y luego tenía muchos líos y que ahora, debido a unas circunstancias que pasaron ahí, me decidí, mi hermano, construir para agrandar la cocina 4.20 m y el resto voy a hacer una pieza y la tengo ya diseñada ya. Con una cocina y un balcón. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Amén. Amén. Así que a Él le damos toda la gloria. Amén. A Él le damos toda la honra. Amén. Así que los hermanos que han estado trabajando, Dios les bendiga. Amén. Ayer el hermano, el sol tumbó, el hermano Ezequiel, porque el sol está pegando fuertísimo. Gracias. Hermano, un rato que usted suba arriba a trabajar, a penal, a local, a mí me gusta trabajar al sol, no tengo problema con el sol, pero el sol hoy día me doy cuenta de lo que decía el hermano Vicente. Yo me di cuenta con unos tomates que planté en la casa, me di cuenta que el hermano Vicente me dice, ahora hay casi que hay día por medio que regar la tierra, sino lo que se planta se pierde. Y yo planté en unos maceteros grandes arriba, planté unos pomelos rosados, unos limones, y le agregué alrededor una matita de tomate y otra la planté. Y me descuidé, hermano, que me estaban secando. No aguantan regadío a la semana, hay que regar los días por medio. Amén. Para que vea que el sol está matando. Amén. El sol está quemando. El sol está destruyendo. Amén. Entonces, ¿cuánto más que le pidamos a Dios que derrame Él a nuestra vida el sello de Dios? Amén. Quizás los hermanos que trabajan en oficina están cabreados con mi yerno que está aquí, que trabaja en el Banco Chile, quizás está cabreado con el aire acondicionado. Quizás aquí también se les pone aire acondicionado y a algunos hermanos no les gusta y otros están en la gloria. Si estuviéramos al sol, estaríamos enojados. Si estuviéramos al frío, oye, somos animales totalmente descontentos con todo. Ve, ayer el hermano se debilitó porque almorzó un poquito tarde y en la tarde ya el hermano Juan Carlos le dijo que mejor se acostara porque el sol abumba. Amén. Yo he estado trabajando arriba, haciendo las cerchas, todo, clavando y todo, y mira cómo abomba. ¿Ah? Entonces estamos los días difíciles, en los días que la tierra nada está produciendo. Amén. Y la tierra está produciendo nada más, mi hermano, porque los grandes fundaciones agrícolas venden abonos, venden ciertos pesticidas. Vamos a hablar de la cantidad de bichos que hay y tienes que comprarlo si no entran bichos. Y entonces el hermano me decía, y cuando uno llega a vender a la feria, le vende a la persona y dice, ¿pero cómo tan caro? Pero no saben ellos cuánto al productor le cuesta sacarlo. Si antes se regaba una vez a la semana, después se empezó a regar dos veces a la semana, y ahora se está regando día por medio.
Y yo lo vi con mis propios tomates, ¿no? Que estos días vine y estuve podando, o sea, que todas las hojas largas crecieron, los tallos, y dejé unos chiquititos, para que, y he comido bastante tomate, por supuesto. Pero se da cuenta esa rama que no tenían por qué secarse. Se secaron. Ahora, usted y yo, si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a andar seco. Quizás por fuera todos quemados. Quizás por fuera lleno de rabia. Lleno de ira. Porque nos está faltando el agua. Y yo digo, yo estudié, decía un hermano, le hacía una pregunta, y hermano, y porque no pueden dejar su horario de ¿cómo se llama? De comer. Le dice un hermano, y bueno, ¿y cuánto tú ayunas? Significa que, no, me dijo, yo no ayuno nunca. Entonces, si preguntara esta tarde aquí, que hermano, usted y yo, que nos vemos que tenemos necesidad, entonces, ¿cuándo tú ayunas? Pero hermano Flores, ¿cómo se le ocurre hablar de eso? Si eso no es para nosotros. La escritura dice que este demonio sale con ayuno y oración. ¿Será por eso que nuestra tierra está tan floja? ¿Será por eso que nuestra tierra está tan débil? ¿Que ya no oramos? ¿Que ya no ayunamos? Porque nos desmayamos. Y dejamos que los corulos entren y avancen. ¿Y cómo lo vamos a contrarrestarlo? ¿Cómo vamos a plantear defensa? Dígame amén. Entonces, si yo le dijera llamar a unos 6 o 8 hermanos a orar y ayunar. Así es, Señor, amén. Ay, ay, ay. Ahí está la clave. ¿Usted quiere más de Dios? Ore. Y ayune. Amén. Dígame amén, por más. Levántese más temprano a orar. Ojalá antes que esté cantando la diuca o el gallo, usted esté orando. Y no levantándose quizás a las 10 o 12 del día, que anda con el cuerpo todo remolón, flojo, porque se acostó tarde. Porque estuvo viendo televisión, estuvo metido donde no estuvo, donde Dios no quiere que esté metido, y está cansado. Pero de orar, la Biblia dice, de orar por la mañana. Cuando tu mente, tu cuerpo está despejado. Y hay algunos que ni oran ni en la noche, ni en la mañana, ni en el día. Y quieren más de Dios, mi hermano. Van a recibir más la mente. Pero en el corazón nada. Algunos ni claman. Yo digo, un hermano que trabaja, que tiene un horario de trabajo, que está cansado, agotado. Y quizás no siente de orar, mi hermano. No puede porque su rodilla le duele, su cuerpo le duele. Y no puede hacerlo, mi hermano. Ahí me tocó ayer, antes de ayer, que estuve en Cruquilla aquí, sacando, cortando, y allá también. Y me dolía la rodilla. Pero queda una parte especial.
El clamor no se lo quita a nadie. Ni el más gordo ni el más flaco puede hacerlo. Y puede hacerlo las 24 horas del día. Que un hermano diga, verdad, no, yo soy malo para hablar, pero realmente Dios me ha dado fuerza para mandar clamando. Ando clamando día y noche, me acuesto clamando, me levanto dándole gracias, me levanto adorando al Dios. Tengo una comida, le doy gracias por la comida. Paso a un restaurante y pido quizás un churrasco y una bebida y luego oro primero. Estos días me mandaron una foto por Facebook donde salía un niño chiquitito orando y todos los demás riéndose de él. Por eso que cuando usted pasa a un negocio a comer y no ora, es porque tiene vergüenza. Es porque no saben quién ha creído. Amén. Dígame amén, por hermano. Usted en todo lugar, mi hermano, debe levantar su serví, mi hermano, y darle gracias a Dios. Usted no es para tener vergüenza. Vergüenza debemos tener de pecar. Vergüenza debemos tener de fallar. Pero vergüenza de adorar no, mi hermano. Pero algunos quizás pasan a comer y como están en la parte mente-cuerpo, miran para el lado, miran y tienen miedo, mi hermano, que los critiquen. Porque los espíritus se comunican con los espíritus. Y tienen vergüenza. Y quizás algunos oran de tal manera que apenas se escuchan ellos mismos. De vergüenza. ¿Vergüenza te da de orar a Dios? ¿Vergüenza te da, mi hermano, de pararte quizás en una esquina y hablar de la palabra? ¿Vergüenza te da ir en la micro, mi hermano, y de hablarle a alguien que Dios te mueve, que le hable y tú no le hablas? Dice su siervo el profeta que cuando Dios te muestra algo que tú le hables y tú no hablas, luego te empieza a colocar pálido. Porque nosotros nacimos para testificarle. Y cuando tú no le hablas a nadie, mi hermano, comienza a ponerte pálido, raquítico. Porque nosotros nacimos para testificarle a alguien de lo que Dios está haciendo en nosotros. De cómo un día estamos ciegos. Cómo un día no sabíamos nada de la palabra. Y Dios nos trajo a su redil. Y Dios nos mostró la escritura. De Hechos 2:38, de Mateo 28:19. Y vimos que el bautismo correcto era en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie me lo impuso, nació de adentro. Si alguien le decía el domingo a un hermanito, no recuerdo quién fue, ya me acordé ahora, le decía a un hermano, el bautismo tiene que nacer de adentro. El bautismo no tiene que ser impuesto por papá ni por mamá. El bautismo no tiene que ser impuesto por el pastor ni por un predicador. No, él tiene que nacer de adentro. Yo me bautizo hoy y tomo este nombre porque yo amo al Señor Jesucristo. Yo amo al que me rescató. Porque yo estaba perdido, estaba perdido en el pecado. Estaba perdido en la inmundicia. Estaba muerto en delicia y en pecado. Y Dios ahora me abrió mi mente. Abrió mi entendimiento y vi que lo que yo estaba haciendo era totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahora yo soy agradecido
Porque ahora bajé estas aguas, no porque alguien me lo impuso, ni por obligación, sino porque amo al Señor Jesucristo. Yo me perdono un poquito, hermano, se soltó el zapato. Si Dios te ha traído, tú tienes que ser agradecido. Porque ¿quién te iluminó? No fue el hermano tanto ni el hermano tanto, fue Dios. Cuando hoy día hay millones que están perdidos, millones que están con la marca de Mateo 28:19. Amén. Y hay un gran conflicto, hay una gran pelea. Y hay unos poquitos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Usted debe ser agradecido. Y usted no debe ser un matarífese con ese que no lo ha visto. Déjelo. Pero dele gracias que usted no lo vio por lo que usted estudió, ni por lo que usted... No, fue Dios quien te lo reveló. Por eso él dijo, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. La palabra de Dios está siendo revelada a niños, a niños que nunca se enojan. Un grande por lo general se enoja y adquiere amargura, pero un niño puede enojarse un par de minutos y luego lo ve y no ha pasado nada. Pero el grande entra en amargura. Amén. Aquí vivo he visto grandote enojado, mi hermano. Amén. Y cuando personas se enojan, ya no quieren saludar. Oiga, la clase de creyentes. Cuando la Biblia dice que nuestro enemigo debemos amarlo. No participar de su pecado. Amén. ¿Están contentos? ¿Cuántos aquí esta noche se sienten que han sido bautizados por Dios? Que Dios los trajo. Que Dios le reveló su nombre. Porque esta no es la iglesia de un hombre, es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Esta no es la iglesia de un pastor. ¿Cómo yo iba a saber que iba a ser pastor allá en el año 73, mi hermano, y me estaba mostrando esta iglesia? ¿Cómo iba a ser construido? ¿Cómo? Yo no lo sabía. Pero Dios lo sabía. Él sabía que yo iba. Que yo lo. Uno lo ve como ver una cosa. Y bueno, lo dice lo que está viendo. Pero el que lo oye. Dice, ¿cómo? No puede ser. Porque a veces nosotros somos más incrédulos que creyentes. Porque lo sobrenatural no se puede explicar. ¿Cómo yo le voy a explicarle a ese hermanito que lo vi fumando a ustedes? Es Dios. No es que esté un don en mí, es Dios mostrando. ¿Cuántos lo creen? A veces yo estoy predicando y veo que un hermano está pensando cierta cosa y les salgo y dice, no, eso soy yo, es Dios que está trayendo. Porque sus pensamientos están hablando. Amén. Porque aquí no estamos expuestos ante Jorge Flores. Aquí vinimos a adorar al Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Y si estamos aquí en su presencia, Él puede hacer cualquier cosa. Quizá al salir de esta reunión, Dios te tome un hermano y decirle, hermano, ¿por qué estabas pensando eso tú en la iglesia? Amén. Y hermano, pero ¿cómo no los? ¿Qué hay? ¿Quién se lo ha dicho? Dios. Si aquí estamos en las manos de Dios, mi hermano. Usted no ha recibido un nombre de un hombre. Por eso que el hermano Branca dijo en esta edad, Dios nunca puso su nombre sobre mí, porque yo nací sobre sexo. Amén. Pero el Señor Jesucristo no nació con sexo, nació con la palabra. No hay ningún hombre que pueda tomar su nombre. Y cuando en el libro de Revelación lo están confundiéndolo a él como el Mesías, él lo único que tenía que hacer de matarse. Porque no hay ningún hombre aquí en la tierra que vaya a querer tomar el lugar de Dios. Por eso su siervo dijo él, yo nunca he sanado a nadie. Yo nunca he discernido a nadie. Era Dios. Abraham podía decir, yo nunca he discernido a nadie. Abraham. Era él el que estaba. Y ahora Dios lo podrá hacer contigo. ¿Cuántos lo creen? Dios lo puede hacer. Dios no hace excepción de personas. Porque estamos los últimos días. Por eso que todo creyente que está aquí en esta tarde debe ser muy agradecido. Agradecido porque ha tomado este nombre, donde hay millones que lo han rechazado, pero tú lo tienes. Tú tienes el sello de Dios en el nombre. Si tú valoraras lo que has recibido, serías muy agradecido. Porque tú no estás adorando el apellido de tu padre, Flores. Ya ese apellido natural, ese apellido carajo lo bota. Hemos recibido el nombre y apellido del Dios viviente. Amén. Hemos recibido este nombre que nadie puede colocar un fundamento sobre este nombre. En este nombre podemos echar fuera demonios. No hay ni un demonio que se vaya a parar aplicando ese nombre. Tú tienes una enfermedad, mi hermano, en tu cuerpo. Tú sabes que esa enfermedad es un demonio. Pero tú puedes orar. Padre, vengo en tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. En el mismo nombre que me bauticé. Y ahora, demonio, te pido que salga de mí. Tú tienes un poder que tienes que ejercerlo. Amén. Por eso que estaba predicando, mi hermano, que allá Jesús pudo tener 4,000 personas, 5,000 personas, lo vieron multiplicarse el pan, los peces, llenaron 12 cestas. Pero encontramos que cuando camino ya a la resurrección y luego en la mera resurrección, ya encontramos de esos 4,000, de esos 5,000 creyentes, encontramos que habían como 500. Eso nos está hablando Pablo en 1 Corintios 15. Y ahora encontramos en Hechos capítulo 1 que cuando la iglesia se acerca a Pentecostés y van a recibir poder a ese bautismo que habían recibido. Ellos fueron a recibir poder al bautismo del Espíritu Santo que habían recibido.
y ellos no podían hacer nada si no recibían poder. Y a Pedro antes de convertirse podía ser un hombre que se enojaba, podía ser un hombre que hablaba cosas, un hombre que negó al Señor. Pero después que Pedro recibió el Espíritu Santo, no lo movió nadie. Porque él sabía que tenía que esperar de Dios. No lo movió nadie. Eso significa que cuando tú recibes el Espíritu Santo, no habrá ningún hombre que en la tierra que te vaya a mover. Porque Él está dentro. Y aunque vinieron grandes manifestaciones, aunque vinieron grandes acontecimientos, dice su siervo, quizás se fueron de 40 en 50. Pedro, ya lo tenemos, salieron. Pedro, ya lo tenemos. Algunos no están de acuerdo con el comportamiento de Pedro. Algunos no están de acuerdo con el comportamiento de las mesas. Algunos estaban de acuerdo con la iglesia. Algunos estaban de acuerdo que estar tantos días orando. Mire este Pedro. Pedro, ya lo tenemos. Yo me imagino ahí la puerta de Esteban, que está al aposento alto en el segundo piso, mi hermano, un lugar que no necesita este asunto para sentirse la voz como se habla, y quizás toda esa gente ya, oye hermano, no estaban de acuerdo, y Pedro lo miraba, bueno, allá ustedes, y dice su siervo, empezaron a irse de 40 a 50. Pero a Pedro no lo movió nadie. Ni los apóstoles no lo movió nadie. Ni estos 120 hermanos no lo movió nadie. ¿Por qué? Ellos habían recibido algo. Amén, amén. Gloria a Dios. Ojalá Dios nos ayude. Ojalá el Espíritu Santo nos ayude en este mero día. Que el sello de Dios no se escape de ti y de mí. Necesitamos tener el sello de Dios. Y el sello de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Pero en estos 9 días de oración, en estos 9 días que estuvieron todos juntos clamando, se fueron más de 380 hermanos. Más de 380 hermanos con sus propias interpretaciones, con sus propios deseos, porque ellos creyeron que lo habían recibido. Unos creyeron, sintieron una tremenda agüita por la espalda correr, se sintieron estremecidos, creyeron que la tenían y no captaron que no era eso, era solamente un pequeño sentir de emoción. Quizá otro, mi hermano, vino con otra manifestación, como me tocó un día pelear con un hermano que él decía que tenía el bautismo del Espíritu Santo, y estaba sentado mi hermano y ¡aleluya! Y pensaba que lo tenía, y después yo descubrí que ese movimiento lo tenían los cuaqueros. Un movimiento que nació en Estados Unidos. Saltaban el cuerpo por arriba de acá. Era sorprendente verlo, pero captarlo por la palabra, porque la emoción, la atracción de algo. Por eso que necesitamos todo aquí, que Dios nos selle. Que si usted no tiene seguridad, ore. Dios no te llamó para estar sentado. Dios no te llamó solamente para que dijera amén. Dios te llamó para sellarte.
Amén. Dios me digan, ¿está contento? ¿Le dan gracias a Dios? Y hoy día está bastante cansado, pero gracias a mi podóloga, qué bien, hermano. Mi esposa me hizo masaje en las piernas, me cortó la uña, me hizo masaje en la espalda, porque ayer me dio un tute, me enredé, me caí, caí como saco papa, y andaba con dolor, y así que quedé rejuvenecido. Gracias, Padre. ¿Oh? Así que estoy contento. ¿Y usted está contento? ¿Sabe por qué estoy contento? Porque le damos gracias al nombre del Señor Jesucristo. Porque esta iglesia tiene un solo jefe. Y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque sacó la flojera de mí. Le doy gracias al Señor Jesucristo porque sacó de mí lo mujeriego. Dígame, hermano. Le doy gracias al Señor Jesucristo porque sacó el odio de mí contra el hermano. Y aunque yo sé que él me odia, yo puedo ir a saludarlo y no tengo nada con él. Le damos gracias. Le damos gracias. Dele gracias por mi hermano. No me diga que él no merece de que le demos gracias. No me diga que usted no merece que estemos contentos. Aunque este viejo aquí afuera está muriéndose, pero el de adentro está contento. Está alegre. Porque sabemos que mañana voy a resucitar. Porque ya una parte de su resurrección está en mí. Yo potencialmente ya estoy resurrecto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos potencialmente? Porque Él resucitó por mi hermano. ¿Quién resucitó? Mi papi, mi hermano. Amén. Resurrección. Aunque yo vaya a la sepultura antes, pero yo voy con resurrección. Aunque mañana muriera, pero en mí va resurrección. Amén. Amén. Todo está en la semilla. Puede ser una semilla tan diminuta que apenas se ve con los ojos, pero tiene todos los potenciales. Solamente espere que crezca. Que avance. Y tú la miras cuando nace esa semilla, pero la puede apretar y se vuelve en agüita. Tan débil. Pero a medida que va creciendo, van saliendo sus hojitas. Y va agarrando fuerza. Su tronco. Sus brazos. Y se va adquiriendo fuerza. Y en el año tú ves ya esa puntita bonita, ya no la puedes apretar con el dedito, ya no es lo mismo. Y una vez estamos aquí orando al Señor y le pregunté al Señor: Señor, ¿cómo yo pudiera ver que yo nací en el reino, tener la seguridad que yo nací en el reino? Porque el profeta dice, mi hermano, que cuando usted ha tenido una experiencia, debe vigilar su experiencia. ¿A dónde lo va a llevar? Entonces le pregunté al Señor, ¿cómo lo ve? Estaba orando aquí adelante. Y Dios me muestra una semilla en la tierra quebrajándose por todos lados. Y se naciendo el brotecito. Así somos nosotros. Amén.
Quizás tu tierra, mi tierra, no tiene fuerza, pero muy adentro hay un abismo clamando y hay otro que responde. ¿Tú lo crees? Y como yo antes regaba, sembraba con mi abuela y todo, entonces vi como la tierra, sobre todo el poroto, cuando la tierra viene ese brote saliendo hacia arriba, antes que rompa, la tierra hace esto, hermano. Se quebraja un punto aquí, pum, 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 para todos lados. Pero ¿cómo? Si tú la toma esa semillita o ese brotecito y lo hace añico con el dedito, ¿cómo pudo romper la tierra? ¿Te has fijado a veces cuando tú levantas una piedra y que una semilla en la piedra tiene una vuelta? ¿Cómo te has fijado? Esa piedra te estorbe, pero como esa semilla tiene que nacer. Es algo sorprendente. Entonces, si Dios te llamó en esta tierra para que fuera un cristiano, va a tener que nacer cristiano. Si cristiano no es de nombre, cristiano es nacer. Y que nuestra vida lo respalde. Por eso que cuando nacemos no tenemos fuerzas para nada, pero hay uno que siempre. Dice que Él nos va a cuidar como la niña de tus ojos. Dice más: no te dejaré ni te desampararé. Y en mi comienzo yo tuve tremendas batallas, mi hermano. Una tremenda batalla fue con mi primo, que todavía lo fuimos, estuvimos en el, murió de cáncer. Juan Roth y otros más de ese tiempo me dieron duro, mi hermano, sobre la simiente de la serpiente. Y yo escuchando. Y ya este tercio que se levantaba y le contestaba, y me esperé, me paré, paré. Me invita a mi primo a su casa que le converse. Y yo le digo: ¿pero cómo ustedes no van a ver la escritura? Si ya en los tiempos de Noé, en los tiempos de Moisés, la nube, la corona de fuego estuvo presente, y hoy día también está presente, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces mi prima y mi primo se largaron a reír. Párate, estamos los mismos días de Noé, dijimos. Y como a la 1:30 de la mañana me bajé aquí donde está en Mapocho, donde está el asunto de Chilecha, ¿cómo se llama? Endesa. Hasta ahí llegaba la locomoción. Y de ahí había que caminar hasta donde yo vivo ahora. Entonces le dije: Señor, llevo un mes oyendo este mensaje. Tú me has mostrado muchas cosas en este mes. Pero una cosa te voy a pedir esta noche. Si tú mismo nos bajas y me hablas, yo no voy nunca más a ninguna iglesia. Y esa noche me tiré al suelo a orar, y estaba de espalda en la mañana, estaba amaneciendo. Le digo: Señor, y todavía nada. Después de tremenda batalla que tenía con otros predicadores y todo. Entonces veo que el cielo se empieza a abrir, y esta misma nube que está ahí era un rostro que estaba, y empieza a bajar, y mi cuerpo comienza a apretarse, como que los pelos. Yo no soy peludo, mi hermano, pero tengo cachito de pelo, con lupa los veo. Y se pararon todos, y quise hablar y no pude hablar, y Dios me empezó a cortar el pelo a tijerazo en la cabeza. Entonces yo entendí
a medida que iba cortando el pelo, yo entendí lo que decía su palabra. Y le dije, Señor, déjame. Porque ya no soportaba su presencia. Y en eso que yo cierro mis ojos y grito, es, bueno, no grité yo, el alma mía gritó. Y entonces esto empezó a subir hacia arriba y los cielos se cerraron. Comencé a leer todo lo que Dios me mostró y todo estaba cuadrando aquí. Bendito es el nombre Rey. Entonces eso a mí me dio seguridad. Pero todavía no había recibido el Espíritu Santo. Lo sobrenatural te convence. El diablo no te va a mostrar para llevarte a la Biblia. Es Dios que te va a llevar a la Biblia. Y esa noche, con esa experiencia sobrenatural, cambió mi vida. Lleva un mes caminando en el mes de octubre del 72. Dios cambia nuestras vidas. Dios cambia nuestro ser. ¿Cuánto lo pueden creer? El mismo Dios real, el mismo Dios que está en esta Biblia, Él puede bajar en cualquier momento y revelarte lo que tú no quieres saber. Amén. Ya no es lo que un hombre dice, es lo que Dios dice. Oh, que Dios nos ayude. Dios nunca te va a confundir, ¿no? Dios siempre te va a dar la claridad. Amén. Créame con todo mi corazón, hermano. Cada hermano tiene que tener su experiencia. Cada hermano tiene que tener su sello. Y ahora vigilar a dónde lo está llevando ese sello. Recién en el año 74, Dios me dio una experiencia de mi nuevo nacimiento. Ya llevaba 2 años de este mensaje. Pero en estos 2 años ya me habían mostrado muchas cosas sobrenaturales y todas estaban cumpliendo. Bendito eres, oh Rey. Lo cual significa que usted y yo, como creyentes, lo que nos dice Romano, dice que iremos de victoria en victoria, de fe en fe. En estos 2 años, yo miraba a un hermano y sabía lo que estaba pensando. Bendito su nombre, Rey. La verdad, Rey. Después de esta experiencia, mi hermano, fue algo muy sobrenatural. Que si a ustedes se los tratara de explicarle, no me lo entendería. Amén, amén, amén. Bendito su nombre, Rey, Señor. Tienes que llegar a vivir eso. Amén. Gracias, Rey. Y se han levantado muchos en contra y yo siempre me gusta esperar. Porque el tiempo es el mejor que habla. Nunca, nunca usted critique algo que no le ha sido mostrado. Déjelo tranquilo. No se ponga como los locos a hablar. Si este cree en la dualidad, si este cree en la lluvia tardía, si este cree que es una paloma, si este cree que tiene que retornar el profeta para traer la voz, no hable nada. Amén, amén. No se ponga a discutir. La verdad, Rey. Correcto, amén. Amén, amén. Solamente espere. Amén. Espere, porque Él no lo va a dejar a media. Amén. Padre. Gracias, Rey. Sí, Señor, amén. Cuando el año 74 llegó aquí un hermano. 72, al final 72 llegó un hermano para a predicar a la denominación y después yo lo conocí apurado el 73 y él venía predicando que el nombre de Dios era William Marion Branham. No se preocupe, Dios trae la claridad. Dios nunca te va a dejar a media. Y el hombre venía ungido.
Yo tenía al hermano Labrini en mi casa y él quería hablar. Y esa vez no lo pudimos dejar en la casa, lo mandamos a la casa de otro hermano. Y voy a nombrar el nombre de esa fecha, de tantas corrientes que había, hermano. 72, 73. Amén, amén. La verdad, rey. Pero la clave es... bendita su nombre. Espera. Amén. Aleluya. No hable. Amén, mi Dios. Oh, ayúdame, mi Dios. Lo que pasa a veces con muchos creyentes que se ponen a defraudar. A defender al león. No, el león se defiende solo. ¿Quién eres tú para defender al león? Si Dios baja y te dice algo, que tú lo hables, lo va a hablarlo, sino que te quedas callado. Y espera. Oh, ayúdame, mi Dios. Amén. Contemplanza, oh Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Que Dios nos dé revelación. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Usted tiene que pararse en lo que Dios le ha mostrado. En lo que Dios le ha revelado. No lo que un hombre te revela. Yo te puedo hablar cosas mías, personales, pero tienes que tener tú la seguridad. Tú de Dios, mi hermano. Porque lo que Dios me ha revelado a mí no te sirve a ti. Yo te puedo dar experiencia, una sanidad, que la sanidad que hizo Dios, mi hermano, no te sirve a ti. Porque yo tengo que experimentar personalmente que Dios es sanador, no de otro. Lo que otro me testifica, lo que otro me habla, me ayuda a mi fe, pero tengo que tener experiencia. Tengo que tener esa experiencia para saber que esto es de Dios. Amén, mi Dios. Amén. Y en el año 73, 72, 73, cuando Dios me mostró la iglesia, era que aquí tenía un cuartito yo atrás. Y este día quería eliminarlo. Y Dios me habló, bueno, y lo que te mostré a ti. Casi boto esa muralla para afuera y abro todo para atrás. Pero dije, voy a dejarlo. Lo voy a dejar como una salita para el devocionalista, para el predicador. Le voy a poner, voy a buscarme un yesero para que me enyese ahí, mano. ¿Ves? Bendito tu nombre, rey. Las paredes que están en ladrillos. Y voy a dejar bien bonito. Bendito su nombre, rey. Gloria a Dios. ¿Lo crees? Dios el mismo de ayer, de hoy. Amén. 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 Cada hermano tiene que tener su marca. Amén. O tiene la marca de Dios, o tiene la marca del diablo, o la marca de Caín. Asegúrate. Amén. Ayúdame, rey. Gloria a Dios, Padre, en ese momento. No te quería leer del mensaje el sello de Dios. Porque la hora se nos fue. Si me pongo a leer, voy a estar hasta las 10:30 aquí. Y yo sé que muchos están cansados, agotados. Yo también ando cansado, agotado. Pero aquí no se siente nada. Bendito sea tu nombre, rey. Gracias, Padre. Oh, gloria a Dios. Amén. Pero Dios, Dios te está esperando. Amén, amén. Oh, amén, amén. Que tú seas un creyente. Que tenga la vocación de Dios y sepas que lo que Dios está dentro no es de un hombre, es del Espíritu Santo. Amén. Esa es la seguridad. Es como mi esposa que está aquí presente, ella tiene que tener la seguridad en su vida, en su alma, que Dios, el esposo que Dios le dio, soy yo. No es otro hombre. Bendito su nombre, rey. Ella tiene que tener la seguridad, no ser una vieja desconfiada. Amén. Perdón, yo le digo vieja ya. Amén.
y que todavía esté dudando, que todavía esté llena de celo. Amén. Ella tiene que tener cada hermana, cada hermano. Señora. Yo tengo que tener la seguridad, mi hermano. Amén. Que la esposa que Dios me dio está ahí. Amén. Amén. ¿Cuánto lo cree? Amén, amén. Yo tengo que tener la seguridad que lo que tengo aquí adentro no me lo dio un hombre, me lo dio el Espíritu Santo. Amén. Yo tengo que tener la seguridad que el que me trajo aquí no soy yo, es Dios. Porque cuando el hermano me habló de este mensaje en aquel día, hermano, no me trajo el hermano. Dígame dónde queda nomás. Gloria a Dios. Y llegué solo aquí un viernes. Y ese día viernes, los hermanos empezaron a hablarme, a conversarme. Y hermano Flores, ¿qué ve aquí? Bueno, me estaba la nube. Hermano, yo veo harta figura, pero no las conocía. Y ese hermano esa noche me dijo, vamos a una vigilia, vamos a la vigilia. Primera vez que conocí este mensaje y ya estaba quedándome afuera. Y lo fuimos a orar al otro día, llamo al hermano y le digo, hermano, aquí hay una figura, le decía. Aquí hay otra, aquí hay un asta con una serpiente. La cabeza, acá hay un peladito. O sea, perdón. ¿Ah? Está, con barba, está mirando así para el lado. Y también se ven los ojos y el rostro completo. Se ve el camino. Se ve la reunión de los ángeles. Aquí está todo. Ahí está todo. Oh, me dijo el hermano, usted águila, amigo. Yo no soy ni el que le águila. Cuando Dios te revela algo, amén, no te va a dejar a media. Amén, gracias. Y en el mensaje Cristo metió de revelado, dice, cuando di vuelta a esta nube en la posición correcta, dice, ahí estaba el ángel fuerte y traía el librito en la mano. Amén. ¿Qué traía en la mano? El librito que estaban sellados. Sellado aquellos nombres. Aleluya. Por siglos y siglos escondidos. Y hoy día serían revelados. Y hoy día están siendo revelados. El diablo no los conocía, pero Dios lo sabía. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Estamos contentos? Porque mi nombre venía en este librito. En este librito del séptimo sello. Lo cual nadie lo podía tomar, solamente él. Y traerlo y revelártelo. Eran nombres que estaban escritos. Nombres que estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Y hoy Dios lo está revelando. El diablo no los puede tocarlo. Mira, diablo, te voy a hacer esto, pero no le hagas daño al vino ni al aceite. No le hagas daño a ese pueblo que yo llamé para mi nombre. Mira, diablo, tú los puedes llevarlo a la hoguera, pero en la hoguera ellos se van a parar. Y aunque Juan Jos fue quemado en la hoguera, lo vieron que salió una paloma. Y el fuego no quería quemarlo. Aunque Pedro dijo, no soy digno de ser crucifíqueme al revés. Y él se puso al revés ahí y lo crucificaron al revés y se quedó al lado de la palabra. Y aunque Juan
Muchos lo confundieron con el Mesías, pero él, por quedarse con la palabra, solamente por decir estas palabras, no te es lícito vivir con la mujer que tiene, porque la mujer es tu hermano. Esa mujer le agarró odio y en una fiesta de baile le mandó pedir la cabeza. Usted dirá, ¿este es Cristo? Ahí están los creyentes, oh, padre, testificando que para vivir hay que morir. Para resucitar hay que morir. Y dieron la vida. Pablo, aunque estaba débil, encarcelado, mira, téngame la capota que dejé en casa al lugar y predicando la palabra, porque ya estoy para ser sacrificado. Eran creyentes que estaban como yo, voy a estar predicándole aquí esta tarde, pero sabiendo que la muerte no lo iba a dañarlo. Por eso que él se pudo parar, decirle a la muerte, ¡oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Oh sepulcro! ¿Dónde está tu victoria? Porque él había sabido que camino a Damasco Dios había bajado y le había revelado. Oh, él sabía que se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. No había ninguna muerte ya para él, aunque hicieran lo que hicieran con su cuerpo, pero adentro él estaba en victoria. Yo le digo a ustedes, no estamos derrotados. ¿Cuánto pueden decirme a ver esta tarde? No estamos derrotados. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Qué gloriosa. Que ojalá ningún hermano, ninguna hermana se quede detenido. Y si se queda detenido, enciérrese en su pieza, en su casa, y dígale, como dijo William Branham en el año 46, yo no puedo seguir más viviendo así, a su esposa, y se fue a orar a la cueva, se encerró a pedir dirección de Dios. Yo también llegué una noche en la misma condición. Si tú mismo no bajas y me hablas, yo no voy a ninguna iglesia más. Tenemos que tener una experiencia. No de este, no, una experiencia con Dios. Pablo, mientras tuvo una experiencia del seminario, mientras tuvo una experiencia de los fariseos, de sus denominaciones, mató creyentes. Saulo. Pero Saulo, camino a Damasco, dura cosa es lo que estás haciendo. Tú estás persiguiendo a los cristianos. Y ahora, para mostrarte que soy yo, te voy a dejar ciego por 3 días. Vas a quedar con escamas en los ojos, no vas a ver nada. Vas a tener que buscarte a alguien que te guíe. En el mismo tiempo, ¿están leyendo la escritura, no es cierto? Ah, ya. En el mismo tiempo, allá Ananías no estaba jugando. Ananías no estaba durmiendo. Ananías estaba orando y Dios le está revelando que le va a mandar a Saulo. Hoy día no podemos decir creyentes que pase puro durmiendo y no haya oración.
Yo no creo que aquí Dios tenga creyentes que pasan en los puros negocios y la oración, ¿dónde? Tienen que haber creyentes de oración. Amén. Porque Dios contesta. Yo le aseguro, Dios contesta. Yo le aseguro, Dios habla. Amén. Ni por muy malo que haya sido Saulo, Dios bajó y lo tenía como apóstol para la edad, como uno de los grandes misioneros que Dios levantó. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero yo les quiero decir algo, pero vea cada cual cómo va a glorificar sobre este fundamento. Si ustedes quieren edificar sobre sus creencias mentales, háganlo. Si ustedes quieren edificar sobre que la iglesia no debe orar, háganlo. Si ustedes creen que la iglesia no debe ayunar, háganlo. Si ustedes creen que eso es pasado, háganlo. Pero el fuego hará la prueba. Y estamos la mera hora que el día ardiente como un horno, dice Malaquías 4:1. El día ardiente como un horno. ¿Cuándo lo dijo Malaquías? Lo dijo 400 años antes que viniera el Mesías. Y ese día ardiente está aquí hoy. Amén. Está aquí. Las naciones están preocupadas por los armamentos químicos, por los armamentos, por las pestes, por esto, por esto, por esto. Están todos preocupados. El día ardiente está aquí. Pestes, inmundicia, sodomismo. Ahí a la esposa del hermano Belisario, su hermana, su mismo esposo la estranguló, la mató. Estamos los días terribles. Uno va al hospital, mi hermano, cree que no hay nadie y está lleno. Como nuestro ambiente, como es la palabra, pasamos a través de la palabra, pero Dios nos saca un poquito para el lado y nos damos cuenta que afuera está. Sin Cristo no hay nada bueno. Cristo es nuestra única esperanza. Nos ponemos de pie, mi hermano. Amén. Gloria. Aleluya. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la alabanza. Estamos contentos, Padre. Estamos agradecidos. Como un testimonio de tu agradecimiento, Padre. Yo te doy gracias porque tú nunca me has dejado. Tú nunca me has desamparado. Señor, lo que te he pedido, tú me lo has dado, Padre. Señor, soy un hombre muy agradecido que antes no tenía nada, Padre. Antes vivía pensando en esto, Señor, y no era nada, Padre. Pero hoy día todo tú nos has dado, Padre. Somos más que agradecidos. Somos más que bendecidos, Padre. Por eso te damos las gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Y discierne los pensamientos y aún los tuétanos de nuestros huesos, Señor. Señor, te damos gracias. Te doy la honra, te doy la gloria. Te doy las gracias, Señor, por darme una esposa que hasta el día de hoy me ha cuidado, Padre. Que aunque yo no siendo lo mejor para ella, ella se ha comportado bien conmigo, Señor. Te doy las gracias. Porque tú eres un Dios maravilloso, Padre.
Porque tu palabra dice que Caín fue a este lugar a buscar esposa. Pero Set, él no buscó esposa. Tú se la buscaste, Señor. Te doy gracias. Te doy la honra. Te doy la gloria, la alabanza. Porque tú sabías la esposa que era para mí, Señor. Te doy las gracias. Te doy la alabanza, Padre. Oh, te damos la honra, te damos la gloria. Cada hermano está muy agradecido, Padre. Estamos agradecidos. Porque antes no entendíamos tu palabra. Pero tú bajaste y nos revelaste. Oh, te doy gracias. Te doy la honra, te doy la gloria. Te doy la alabanza, Padre. Señor Jesús, ven a la escena, Padre. Ven, Padre. Cada hermano que no ha sido sellado, séllalo, Padre. Si él venía su nombre escrito en el libro de la vida, confirma. Confirma tu sello, Padre. Confirma tu palabra en él, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Oh, muy agradecido, Padre. Cada hermano te da las gracias. Cada hermano te alaba. Cada hermano te glorifica, Padre. A ti te rendimos, a ti te damos las gracias. Te doy las gracias, Padre, por haberme enseñado y dame sabiduría para trabajar en la radio, Padre. Para poder trabajar aquí en el país, Señor, y llevar tu palabra a distintos lugares. Y poder ir dejando iglesias establecidas, Padre. Te doy gracias porque tú has trabajado, Padre, en mi vida como un apóstol, Señor. Y sabemos que esa es tu palabra, Señor. Trabajando, Señor. Obrando nuestras vidas. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios grande, Padre. Ayuda a los hermanos, la hermana, en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea bajando. Que tu gracia nos sea ayudándonos. Padre, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Oh, agradecido, Padre. Muy agradecido. Porque tú nunca nos has dejado. Muy agradecido. Muy agradecido. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que al salir por estas puertas, Señor, tú seas guiándonos y ayudándonos. Que tú seas hablándonos en la noche, en la mañana. Que haya un deseo en nuestros corazones, Padre. Que tu presencia... Porque cuando cayó el sello sobre Caín, él salió de tu presencia. Señor, derrama tu sello sobre mí, sobre mi hermano, mis hermanas, pero ni por nada nos saque de tu presencia, sino que tu presencia divina sea glorificándote en nuestros medios. Alabado sea tu nombre. Que cada hermano tenga una experiencia real contigo, Padre. No solamente de vida,
sino que yo, tus ojos puedan ver. Como dijo nuestro hermano Job, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque deseche esta piel, de todas maneras he de ver a mi Redentor. Y él puede decir con toda seguridad, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Oh, te damos gracias. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza. Aleluya. Amén. Cada hermano, cada hermana, que se vaya contigo dándole gracias. Cada hermano a través del audio, a través del internet, a través del mundo que estén oyendo tu palabra, tu experiencia real. Que tú nos des una experiencia como la que tuvo Pablo. Una experiencia como la que tuvo Cornelio. Aleluya. Gracias. Gracias te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Tu pueblo está en tus manos. Te lo dejamos en tus manos. Porque tú eres el verdadero pastor de nuestra alma. Te lo entregamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. La hermana Jimena pide la oración por una vecina, ya que cuando estaba cuidando a su mamá, se le quemó su casa. Cada hermano que esté esta noche orando, recuerde la oración, mi hermano, para que Dios le dé paz, le dé tranquilidad. Vamos a cantar un corito, mi hermano, se lo voy a cambiar. Un corito antiguo, no me avergüenzo de este Evangelio Santo, porque es poder y potencia. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio Santo, porque es poder y potencia, dijo Pablo. Cierra el cuadrillo sin cadena. De Cristo soy amado. Poder y potencia, dijo Pablo.
lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gracia.